Quiero en esta noche compartir algo. Bueno, ya vio el título por ahí, ¿verdad? Este, eh, por ahí vio un título. Eh, eh, yo le puse a esta enseñanza, recordar es vivir. Y le voy a decir por qué, ¿verdad? Este, por qué nació el tema de, de, de ponerle esa, ese, esa, ese, ese título. Eh, el día de Antier, creo que fue el día de Antier, uno de mis familiares, mi, mi concuño que vive en Texas, me mandó un WhatsApp, ¿verdad? Y me mandaba, me mandaba una, un enlace de una, de una estación radiofónica que hace muchos años, hace muchos años, esta estación radiofónica eh, se, oía, se oía aquí en, en el estado de Jalisco, ¿verdad? Para los que somos, bueno, los que ya tenemos nuestros años, ¿verdad? Eh, lo recordarán, no sé cuántos se acuerdan de una estación de radio que se llamaba Radio Juventud. ¿Se acuerdan? Ahí Rodimiro se acuerda, algunos se acuerdan, Julio, Zaira, o sea, ¿se acuerdan? Ah, ¿y a poco ya ustedes ya, tan chavos, tenían que? Dos años de edad y ya escuchaban la radio. Bueno, y, y me mandó un audio, ¿no? Y, y la verdad es que cuando, cuando yo comienzo a escuchar el audio, este, era el audio de cuando iniciaba la transmisión de esta estación de radio y cuando terminaba. Y la verdad es que cuando yo lo empecé a escuchar, este, se, me, se me vienen muchas, muchos recuerdos, la verdad. Este, yo le estoy hablando en esa estación, bueno, pues yo la escuchaba en mi adolescencia o casi desde niño, ¿verdad? Estaba en la frecuencia de 1070, antes no había FM, había puro M, AM. Y yo me acuerdo que me regalaron un, un, radi, un radio de transistores. ¿Verdad? Para un, En una de esas ocasiones cuando pasé de año, y era un radio de transistores que, oh, pues imagínense, pues era la novedad, ¿no? Este, eh, Ese radio de transistores ya estaban pasando de moda los bulbos, <laughs> imagínense. Y entonces este, ese radio de transistores, no, pues olvídense, bien padre, ¿no? Ahí este, juntaba a veces los domingos para comprarle la batería, y ahí andaba yo con el radio de transistores. Pero esa era una de las estaciones que más me gustaba escuchar. Y, y, y era pura música del recuerdo, pura música, decía, música moderna en Radio Juventud. Moderna, pero estoy hablando de los años 50, 60. Esa era la música moderna, ¿no? Y ayer que yo estaba escuchando ese audio, este, ahorita lo quería poner, pero ya no se, ya no se, ya no se oyó mucho, entonces dije, este, eh, y si yo se lo pongo para los que escuchamos esto. Oiga, en nuestros noticieros. Dentro de unas horas, exactamente a las 7 de la mañana, tendremos una cita más. Esa era, esa era la voz del, del locutor de esa estación de radio, que, y, y pues una voz muy conocida. El señor se, se apidaba Santana Vidrio, y, y él este, todos los días a las 7 de la mañana comenzaba dando los buenos días y ponía una música bien bonita, y en la noche a las 12 se terminaba la... La estación de radio, no es como hoy, las 24 horas, pero todo, comencé a escuchar la voz y, y vinieron muchos recuerdos a, a, a mi vida. De todos, ¿verdad? De, eh, de canciones y todo lo que pasaba. Y, eh, y a veces, cuando mi concuño, o sea, nos, me manda comerciales de los años 60, ¿verdad? De Salud y Uvas Picot, y la Lulú, y la Mirinda, y todos esos. Pero sabe, recordar es vivir, porque empieza uno a recordar todas estas cosas. Y cuando yo escuchaba la voz de este locutor, ¿verdad? O cuando escuchaba, los, la, escucho la voz de los comerciales, vienen a mi mente muchos recuerdos. Y sabe, eso debe de pasar igual cuando escuchamos la voz de Dios. Y nos recuerda todas las bendiciones que, ha, que él ha traído a nuestra vida. Por eso debemos de escuchar la voz de Dios. Y comenzar a recordar desde dónde nos ha traído el Señor, todo lo que ha permitido que pasemos, todo lo que ha permitido que vivamos, ¿verdad? Y que sin embargo hasta el día de hoy aquí nos ha sostenido. Por eso yo le puse recordar es vivir. Si recordamos todas las bendiciones, si recordamos todo, todo lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, vamos a vivir una vida de fe. No va, a, no, va a ver, no va a ser nuestra vida una vida de incredulidad, porque se nos olvidaron. Hay un problema, hay un problema, ¿verdad? Hay una enfermedad, más bien, muy difícil en el ser humano llamado amnesia. ¿Has escuchado hablar de la amnesia? Bueno, la amnesia y consiste en un trastorno de la memoria que no permite al cerebro recuperar información guardada con anterioridad. Es decir, es pérdida de la memoria. Y la memoria es la capacidad de recordar una cosa. De verdad, eh, a veces yo me pongo a platicar este con mis hijos, verdad? Y, y o a veces con mi esposa. El otro día andaba con mi esposa por ahí por donde eh, yo vivía en, en mis infancias, por ahí por el barrio de Mexicalcingo. Y yo le decía a mi esposa, mira, en esta casa vivía la familia de tal y aquí nos juntábamos. Mira, en esta casa allí tenían una huerta y aquí nos metíamos a, este, a tirarles con a los pájaros. Y mira, en esta, y, y comienzo a recordar y comienzo y mi esposa me dice, ¿por qué te acuerdas de todo? Le digo, será porque porque tín, estoy consciente, conscientemente o seguido estoy recordando o repasando todo ese tipo de cosas. Y, y no se te olvida. Y es más, le dije, yo siento como si hubiera sido hace, hace un par de años. Me acuerdo tan perfectamente, hace unos días, yo estaba platicando de mis compañeros del Kinder. Imagínese, hace 63 años de eso. De mis compañeros, de mis maestros de la primaria, hace 55, 60 años de esto. Pero sabe, pero me acuerdo perfectamente, y eso, eso como que como que mi, mi mente se mantiene, ¿verdad?, en ese proceso de recordar. Pero así como recuerdo las cosas que viví en una vida, ¿verdad?, este, fuera de Dios, ¿verdad? Ahora en el Señor, en mis 38 años de cristiano, constantemente, constantemente estoy trayendo los recuerdos de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Y eso, eso ha permitido que vivamos una vida de fe. Y sabe, muchas veces pareciera que los cristianos tenemos amnesia espiritual. Se nos olvida todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Se nos olvidan sus milagros. Se nos olvidan su, sus misericordias. Se nos olvidan sus favores para con nosotros. El gran problema de no recordar todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida es que nos vuelve personas incrédulas. Mire, el, el tema que yo, el, el versículo que escogí está en Isaías 63, si me acompaña, por favor. Isaías 63, verso 7. Isaías 63, 7. Ahí lo tiene en la pantalla, si no lo quiere buscar, ahí, ahí lo tiene. Dice: De las misericordias de Jehová haré qué? Haré qué? Memoria. A lo mejor el, te el título de esta enseñanza hubiera sido Cristianos con memoria de teflón, ¿verdad? Más bien. Pero mire, de las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. De verdad, el gran problema de no recordar todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida es que nos vuelve personas incrédulas. Personas que siempre vivimos dudando de lo que Dios puede hacer por nosotros. Marcos capítulo 8, por favor. Marcos capítulo 8. Verso 15. Mar, Marcos este, 8.15 dice, bueno, del 14 dice, habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes, y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? ¿Teniendo ojos no veis? ¿Y teniendo oídos no oís? ¿Y no recordáis? Dice, ¿y no recordáis? Cuando partí los cinco panes entre cinco mil, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, doce. Y cuando los siete panes entre cuatro mil, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron siete. Y les dijo, ¿cómo? ¿Aún no entendéis? O sea, ¿no recuerdan? Le está eh, eh, Jesús les está diciendo, ¿qué no recuerdan? O sea, lo que he hecho. Y sabe, tal pareciera que a veces se nos olvida lo que Dios ha hecho en nuestra vida por la manera en que actuamos, por la manera en que nos comportamos. Viene una situación difícil a nuestra vida y comenzamos a renegar, comenzamos a quejarnos. Tantos milagros y bendiciones que hemos recibido de Dios y cuando vienen nuevas pruebas, se nos olvida lo que recibimos y cómo logramos obtenerlo. Y comenzamos a quejarnos y a dudar de Dios. Comenzamos a dudar. Y comenzamos a poner ahí en, en duda si Dios podrá hacerlo de nuevo. Muchos cristianos... Nos comportamos como el pueblo de Israel en el desierto. ¿Recuerda cómo se comportaba? Vaya Éxodo, por favor. En Éxodo, en el capítulo 15, si me hace el favor. Éxodo 15. Dice, e hizo... Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shud. Y anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? ¿Cuántos días llevaban apenas? ¿Cuántos? Tres días y ya comenzaban las quejas. Hace unos días estaba platicando con, con, la, con una prima de mi esposa. Por medio de esa prima yo conocí a mi esposa, ¿verdad?, allá en los años setentas. Y, y pues yo la conocí a esa prima y nos estábamos acordando ahí, ¿verdad?, de, de, todas las, de todas las cosas que vivimos, ¿verdad?, y yo le yo le recordaba y le decía no, era, era bien difícil los tiempos en aquellos eh, eh, en aquellas, en, eh, era bien difícil la situación en aquellos tiempos porque le decía, ay cuántas veces me tocó entrar a la regadera y estar ahí y ya a la hora de bañarme y volteaba para todos lados y no encontraba jabón no había jabón en el baño y yo decía, ay no hay jabón y aunque sea, estaba buscando ¿se acuerdan? hay una palabra que se usaba para el, cuando el jabón ya estaba bien delgadito, ya eran pedacitos. ¿Una qué? ¿Una qué? Una tejita. ¿Se acuerdan? Ni una tejita de jabón encontraba. Y nos estábamos riendo y acordando de todo eso, ¿no? Y, y nos acordábamos y disfrutábamos. Yo le decía a mi esposa, ¿sabes? Yo tuve una infancia donde no tuve, no tuve porque no había, no había los juegos que hay ahora de Nintendo, la televisión pues No, la televisión comenzaba a la una y media de la tarde y con puros programas de la señora Zárate y cocina y todo. Eso, pues, ¿qué le va a interesar uno de, de niño, de adolescente, verdad? Y luego comenzaban las novelas y ah, ya hasta por ahí en la tarde comenzaban algunos programas así. Y le digo, pues no, todo eso le digo, mira, vivimos una, una infancia donde tuvimos muchísima escasez en todas las áreas de nuestra vida, pero sin embargo, vivimos felices, le decía yo a, a, a mi esposa, vivimos felices. O sea, de verdad no teníamos muchas cosas, pero disfrutábamos lo que teníamos. No teníamos de verdad nada. Sigue decir, ah, pues este dinero para ir a comprar la, este, pues que la nieve o que ir a comprar que la hamburguesa, porque ni existían las hamburguesas en aquellos tiempos, ¿verdad? nada de eso. Digo, no teníamos nada, nada. Este, lo hacíamos una raya en el piso. Y jugamos con las corcholatas ahí, caminito, luego este, pues íbamos a la tienda, a la, a la ahí donde arreglaban los zapatos en la esquina de la casa, ¿verdad? Y, y les pedíamos, oiga, ¿no tiene tapas que nos regalen? Porque anteriormente se le cambiaban las tapas a los zapatos. Ahora no, ahora todos de plástico, ¿verdad? Y anteriormente eran, eran tapas muy buenas, que hasta decía ahí abajo de la tapa Goodyear, ¿verdad? en la tapa ahí eran buenas, no como las llantas. Y, este, y entonces recogíamos las tapas usadas y pintábamos una, un círculo grande y en medio un círculo pequeño. Y le poníamos ahí, bueno, cuando traíamos eh, eh, los 10 centavos, los 5 centavos, jugábamos de a centavo de ahí este, a, a sacar los centavos, ¿verdad? De, de los círculos con las tapas. Y, y esas eran nuestras diversiones. Jugábamos al burro castigado, jugábamos stop, jugábamos... Este, a, este, ah. Todas esas escondidas, ¿verdad? Este que la traes, que encantados, o sea, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y, y digo, ¿por qué le estoy platicando esto? Porque recordar es vivir. Recordar es vivir. Y sabe, pero así como recordamos tantas cosas bonitas, ¿verdad?, que, que pasamos, hemos pasado tiempos difíciles, sí, todos también. Pero aún en esos tiempos difíciles. Había una lección de parte de Dios para cada uno de nosotros. Y por eso debemos de darle gracias al Señor, aun por lo difícil que hemos vivido y hemos pasado, aun por las pruebas que han venido a nuestra vida y, y nos han madurado y nos han, este, no, y nos han permitido, verdad, que. Que, que avancemos en el crecimiento espiritual. Aún por eso debemos de decirle, Señor, gracias, Señor, estoy agradecido contigo, Señor, aún por ese tipo de circunstancias que hemos vivido, Señor. Yo perdí a mi madre a los 18 años, ¿verdad? Y con hermanos de un año y de dos años y eso, y en el momento no lo entiende uno, ¿verdad? Pero al pasar los tiempos, llegas, llegas, llegas a, a, a un nivel en donde el Señor te hace ver las cosas y tienes la madurez para decirle, Señor, Gracias, gracias Señor, porque sé que tú no te equivocas y si tú lo permitiste, un plan y un propósito tú tenías. Y nos acordamos de tantas cosas, y es por eso. Y a veces estamos como el pueblo de Israel. Eh, acababan de salir, dice que tenían tres días, dice. Eh, salieron, Partieron de Israel del, eh, eh, para que partiese Israel del mar rojo y salieron al desierto, fíjese, y anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua. Y comienza, ¿verdad? En el verso 24, entonces el pueblo comienza a murmurar contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y comienza ahí. Tres días tenían de haber contemplado el poder de Dios abriendo el mar rojo. Imagínense, qué tremendo, ¿no? Tres días habían pasado de ver esas, esas paredes de agua, ¿verdad? En medio, la tierra seca, la tierra seca, ¿verdad? Por donde ellos iban pasando, seca totalmente la tierra, ¿verdad? Ni siquiera la arena. La arena húmeda, ¿verdad? Este era, estaba la tierra seca, veían las paredes, ¿verdad?, de agua allí, como el Señor permitió, ¿verdad? Atrás de ellos estaba todo el faraón y todos sus ejércitos que les iban a dar muerte, y sin embargo, Dios permite que el mar rojo, ¿verdad?, este, se abra para que ellos puedan pasar, y después de tres días, quejándose, murmurando con, eh, con, eran contra Moisés, pero sabían que estaban, estaban quejándose y estaban murmurando contra Dios porque no tenían agua. Y se les había olvidado lo que Dios había hecho tiempo atrás, tres días atrás. Y por eso le digo que muchos cristianos parece ser que tienen una amnesia espiritual. Se olvidan de todas las bondades, de todos los favores, de todas las misericordias que Dios ha tenido cada día en la vida de cada uno. Así estaba el pueblo de Israel. Tres días de haber contemplado el poder de Dios abriendo el mar rojo y ya estaban dudando y murmurando contra Moisés. ¿Cuántos estaremos esta tarde, esta noche, aquí en este lugar? Que en lugar de venir a alabar a Dios, a adorar a Dios, hemos venido a quejarnos con Él. Hemos venido, en lugar de levantar las manos y decirle, Señor, vengo a adorarte, Señor, vengo a alabarte, vengo a bendecirte, Señor, dejando todo allá afuera. Probablemente entraste y en lugar de levantar tus manos, en lugar de comenzar a adorar, comenzaste a quejarte. A quejarte de tantas y tantas cosas que nos quejamos cada día. Nos quejamos porque no encontramos trabajo. Nos quejamos porque no estamos sanos. Nos quejamos porque el esposo, porque la esposa, porque los hijos no cambian. Nos quejamos que porque no traigo dinero, nos quejamos que porque no puedo comprar tal cosa, nos quejamos que por esto, que por lo otro, que por aquí y nos pasamos la vida quejando, quejando constantemente. Y ya se te olvidó, hermano, todo lo que Dios ha hecho por ti? ¿Ya se te olvidó todo lo que Dios ha hecho por ti? ¿Ya se te olvidaron los milagros que Dios ha hecho en tu vida? Es por eso que es necesario y es de mucha importancia poner en práctica lo que nos dice el versículo que leímos al principio, ¿verdad? De, de Isaías 63, 7, ¿no? De que, eh, de, de que no nos olvidemos de, de todo, ¿verdad? De las misericordias. De, dice, de las misericordias de Jehová haré memoria de las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado. Eso es lo que debemos de traer a nuestro pensamiento. De las misericordias de Jehová haré memoria y de todo, de todo lo que nos ha dado. Por eso recordemos esta noche, ¿verdad? Entonces, todo lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, para que nunca se nos olvide, para que no se nos olvide y que el tiempo que nos resta por vivir vivamos con más fe y con más esperanza de que Dios en ningún momento nos ha dejado. Aún en medio de las circunstancias difíciles, la mano de Dios ahí ha estado. Y sabe, y a veces estamos afanados por las cosas de menos valor. No tenemos dinero, no tenemos trabajo, que el esposo, que la esposa, que los hijos, que no he podido cambiar el coche, que no he podido cambiar de zapatos, que no he podido, y se nos olvidan las cosas más importantes de verdad. Creemos verdad, este eh, de verdad que, que Dios no puede. Se nos olvida que Dios, o, o creemos o en la incredulidad, eh, pensamos que Dios no puede darnos lo que lo que en un momento dado pudiéramos necesitar. Y yo le, yo le pregunto esta noche: ¿de qué te quejas que no te ha dado Dios? ¿Cuál es tu queja de algo que no te ha dado Dios? ¿Estás enojado porque no te ha dado el trabajo que le estás pidiendo? ¿Porque no te ha dado la casa que quieres? ¿Porque no te ha dado el auto que quieres? ¿Porque no te ha dado el dinero que tanto anhelas y tantas otras cosas que constantemente le estamos pidiendo, pidiendo y pidiendo? Pero sabe, todas esas cosas vemos y se nos olvida se nos olvida que Dios nos ha dado a su Hijo. Y si no nos negó a su Hijo, ¿cómo no nos dará todas las demás cosas? Vaya conmigo a Romanos 8:32, por favor. Romanos capítulo 8, verso 32. El que no escatimó, ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Platicaban de un hombre llamado Moody, un predicador de hace muchos años, Dwight L. Moody, y él platicaba una, una historia. Una anécdota, ahora decía, que dice, imagínense que yo llego a la joyería más importante de todo el mundo y les pido que me muestren el diamante más costoso y más valioso que tiene la joyería. Y cuando yo lo estoy viendo, el dueño de la joyería sale y me dice, tómelo. Es suyo. A ver, permítame entender. ¿Está diciendo que me lo regalan? Y el dueño le dice, sí, eso mismo le estoy diciendo. Tómelo, es suyo, se lo puede llevar. Imagínense, si me está regalando el diamante, más valioso, más costoso y más importante. ¿Usted cree que me pueda negar una envoltura para envolver ese diamante y una caja para poderlo trasladar? ¿Creen que me va a negar la envoltura y la caja si me está regalando el diamante más valioso? Dice, es exactamente lo que hace Dios. Si Dios te ha dado lo más importante, que es a su Hijo, ¿cómo no te dará lo demás? Muchos cristianos se nos olvida lo que Dios puede hacer en nuestra vida. platican la historia de un de un rey un rey que era riquísimo exageradamente rico y, y lo tenía todo 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 lo tenía en la vida todo pero no era feliz Tenía un gran castillo, tenía coches, tenía caballos, tenía, tenía muchísimo, le digo, era inmensamente rico este, este rey, pero no era feliz. Y este hombre, este rey veía a uno de sus siervos, a uno de sus siervos era el siervo más pobre, pero siempre lo veía feliz a este siervo. Siempre. Y entonces el rey fue y platicó con los sabios y les dijo, oiga, ¿qué será de este hombre? ¿Por qué siempre lo veo feliz, es, vive en la pobreza y, y yo lo veo siempre contento, lo veo siempre feliz. Y yo que tengo todo, que tengo todo, no puedo tener la felicidad que él ahora tiene. Y consultando a los sabios, ¿verdad? Les platicaba el rey todo eso y le decía, ¿cómo es posible? Que este siervo en su pobreza sea más feliz que yo en mi riqueza. Y los sabios le dijeron, haz lo siguiente, rey. Entrégale una bolsa con 99 monedas. Y el rey le dijo, ¿por qué con 99? ¿Y por qué no con 100? Dijo, rey. Nuestro consejo, entrégale la bolsa con 99 monedas y su vida va a cambiar. Y el rey hizo lo que los sabios le dijeron, cogió una bolsa, ¿verdad?, con 100 monedas y le sacó una. Y fue con el siervo y le dijo, toma, estimado siervo, esta bolsa con 100 monedas le dijeron, es para ti. Y este hombre, el siervo, ¿verdad? Comenzó a contarlas. Comenzó a contarlas y co contaba 99. Y se desesperó y andaba buscando, ¿verdad? Buscaba debajo de, de los muebles, buscaba en la calle, recorría el camino por donde había pasado, buscaba buscaba la, la, la moneda, ¿verdad? Que no estaba en el, en el costal. Y decía, ¿cómo? Son 99. Y él me dijo que eran 100. Y salía y buscaba, ¿verdad? Y su carácter comenzó a cambiar. Se comenzó a cambiar su carácter de tal manera, ¿verdad? Con un afán de buscar la moneda perdida. Nunca valoró las 99 que no tenía, que recibió como regalo. Y su afán fue buscar la moneda que no tenía. ¿Le enseña algo esto? ¿Qué ha sido nuestra vida? ¿Que estamos más afanados por buscar lo que no tenemos y no valorar lo que tenemos? ¿Y sabe? Yo el otro día hablaba con mis hijos y les decía: valoren la vida, valoren la vida, gocen lo que tienen, no pierdan el tiempo en lo que no tienen, afanándose por lo que no tienen. La vida se pasa rapidísimo, como usted no tiene una idea. Esto va para los jóvenes. De verdad, la vida, como dice la Biblia, es como una neblina, se nos va como agua entre las manos. La vida así se va, como agua entre las manos. Y, y sabe, y muchas veces no la disfrutamos la vida que el Señor nos ha dado por estar buscando lo que no tenemos. A lo mejor tú tienes un enojo porque no tienes una casa propia. Y no disfrutas, no disfrutas la casa que el Señor te ha permitido habitar. A lo mejor no disfrutas el auto que traes, ¿verdad? Porque estás añorando tener uno más nuevo. O estás, ¿verdad? Que quieres tener uno del año y no disfrutas lo que tienes. Es lo mismo que pasaba con este siervo. Mientras no tenía nada, ¿verdad? Mientras no sabía nada, él vivía feliz y contento. Y yo recordé que así era, por ejemplo, así era... Así era nuestra infancia de muchos. Yo le puedo asegurar de muchos de los que estamos aquí vivimos infancias donde tuvimos carencias, donde no tuvimos de verdad, este, eh, nada, o sea, nada, ni siquiera el dinero para ir a. Yo le digo a mis hijos, ¿sabes qué? Yo no tenía una mochila como ahora tú tienes un, tú tienes la mejor mochila de la mejor marca, verdad, este, todos los libros comprados para ir a tu escuela, verdad, este, eh, te llevan en carro, te recogen en carro. Te dan X cantidad para que compres lonche, le digo yo iba a la escuela con un portalibros, un portalibros era una una agarradera y dos lacitos de plástico, este que cogían todos los libros, ¿verdad? Y yo me sentía soñado porque pude comprar un portalibros, eran dos cintitos, ¿verdad? Y con una agarradera en medio y yo me sentía soñado, haga de cuenta que yo traía mi portafolio Luis Vuitton. Ahí andaba por, verdad, pasaba por la escuela y veía todos mis libros acomodados, verdad, allí, y yo decía, qué padre, ¿no? Otros compañeros tenían sus mochilas bien bonitas, bien bien, o sea, bien. Pero sabe, yo, yo caminaba, eran eran como unas 10 cuadras y con, acuérdese que teníamos libros, nos daban como 10 o 15 libros este, en la primaria, ¿verdad? Este y y el montón de, de libros y, este, y cuadernos y ahí iba yo cargando todos y se me caía uno y se me caía el otro, ¿verdad? Cuando pude compré ese portalibros y no, yo me sentía soñado. Y yo le digo a mis hijos, sí, o sea, ahora, ahora ustedes tienen todo a la mano. Y, no, y, 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 y ni aún así están satisfechos. Y nosotros que no teníamos nada en aquellos tiempos vivíamos con más felicidad. Y, y, sabe, y eso nos, nos está pasando a muchos cristianos. O sea, se les olvida, no valoran lo que tienen. Estamos afanados por tener el mejor carro, la mejor casa, la mejor ropa, lo mejor todo. Y se nos olvida que Dios nos ha dado a su hijo. El rey, que todo lo tenía y no era feliz. Y su siervo, pobre, siempre andaba feliz. Hasta que le llevaron su saco con 99 monedas de oro, se molestó, se molestó a tal grado, se molestó. Y se le quitó la felicidad porque no encontraba la moneda número 100. Así es nuestra vida. No vemos todo lo que Dios nos ha dado por las pequeñas cosas que nos faltan. ¿No valoramos que Dios nos ha dado lo mejor? ¿Nos ha dado a su Hijo? ¿Dios nos ha dado su paz? Vaya Juan capítulo 14, verso 27, por favor. Juan 14, 27. ¿Qué dice? La paz, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Para el mundo paz, para el mundo paz significa ausencia de conflictos. Si no hay guerra, hay qué? Hay paz. Si no hay pleito, hay paz. Pero Cristo no vino a darnos la paz del mundo, sino su paz, que aún en medio de las circunstancias podemos vivir en paz. La paz de Dios es diferente a la del mundo, porque no solo se tiene cuando no hay conflictos, pleitos o dificultades. La paz que da nuestro Dios es la confianza y seguridad ante cualquier circunstancia. Aún en medio de las pruebas, podemos tener paz en nuestra alma. Aún en medio de esta pandemia que tenemos más de año y medio, sin embargo, ¿sabe? Dios nos ha dado de su paz cada día. Si nuestra vida está llena de preocupación y afanes, simplemente tenemos que buscar un momento a solas con Dios y poner nuestras necesidades en sus manos. ¿Se acuerda lo que dice Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7? Por nada estés preocupado, afanado, estresado, afligido, angustiado, afanoso, dice: por nada estés. Preocupado. Antes bien, mejor en lugar de que te preocupes, sean conocidas, presenta tus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo el entendimiento, guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Dos cosas que no valoramos. Dios nos ha dado a su Hijo y Dios nos ha dado su paz. Dios nos ha dado el Espíritu Santo. El Señor no nos ha dejado solos. Nos ha dado el Espíritu Santo para que nos guíe, para que nos consuele, para que nos hable, para que nos recuerde. El Espíritu Santo es el compromiso de Dios con nosotros que no nos abandonará. Que Él vendrá por nosotros. Esa es la promesa. Si tenemos el Espíritu Santo, tenemos la seguridad que nos guiará siempre para hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Juan 16, 13, vea lo que dice. Juan 16, 13. Juan capítulo 16, verso 13 dice. Pero cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Tres cosas, su Hijo, su paz y el Espíritu Santo. Dios nos ha dado preciosas promesas. Segunda de Pedro, capítulo 1, por favor. Segunda de Pedro capítulo 1, verso 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado, fíjese, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a seis participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Con una palabra de Dios basta en nuestra vida. Mateo capítulo 8, vaya. Si no alcanza, léalo ahí en la pantalla, Mateo 8 verso 5. Qué dice Mateo 8:5 dice, "Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, "Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado." Y Jesús le dijo, "Yo iré y le sanaré." Respondiendo el centurión, respondiendo el centurión y dijo, "Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo; solamente di la palabra y mi criado sanará." Fíjate, Solamente di la palabra y mi criado sanará. O sea, una palabra de Dios basta en nuestra vida. Solamente creámosla. Las promesas de Dios son preciosas, no porque son bonitas, sino por el valor y el poder que tienen. ¿Qué quiere usted en su vida? ¿Promesas bonitas o promesas preciosas? Solo Dios puede darle promesas preciosas que funcionan, que transforman y que bendicen. Son para nosotros las promesas de Dios. Son para el que las cree. ¿Son para el que las cree? Nos dio a su hijo. ¿Qué más nos dio? Nos dio su paz. Nos dio su Espíritu Santo. Nos ha dado sus preciosas promesas. Y lo más importante, nos ha dado la vida eterna. Primera de Juan 5, 11. Primera de Juan capítulo 5, verso 11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. No hay mayor regalo para la humanidad que la vida eterna que Dios nos ha regalado por medio de su Hijo. Lo más importante de Dios lo hemos recibido y sin embargo seguimos afanados en esta vida a tratar de lograr lo que no tenemos. Yo veo los años, yo tengo 67 años cumplidos, y me ha tocado vivir muchas cosas. Y recuerdo un hombre muy cercano a la familia, a la familia de mi esposa y, y, y este hombre Trabajaba muchísimo Muchísimo Con mucho afán Mucho afán Porque quería darle lo mejor a sus hijos Y bueno, ¿verdad? Este es su negocio este, y trabajaba y prosperaba, verdad y, y iba a los bancos y pedía y, y le invertía su negocio y le invertía su casa, verdad. Y quería tener una casa excelente, verdad, donde habitar a su familia. Y no está mal, no está mal tener esos deseos. Pero el problema es cuando ese tipo de deseos nos sacan ya de nuestra paz y del camino correcto. O sea, estaba tan afanado por todo eso que no tenía tiempo para convivir con la familia. No tenía tiempo para compartir con sus hijos y con su esposa y estaba afanado y afanado y afanado con todo eso. Pasaron los años, pasaron los años y y, a, y yo recuerdo verdad que pues en esa casa se le metió muchísimo dinero verdad por tratar de tenerla lo mejor posible. Pero pasaron los años verdad. Este hombre enfermó este hombre murió murió también la esposa y se quedaron los hijos se fueron casando se fueron casando llegó el momento en que esa propiedad quedó sola se abandonó se abandonó se abandonó y al final se terminó vendiendo como un terreno de todo lo decaída y que estaba la, la finca y la persona ya no, ya no estaba para, para ver todo eso. Y, y, y muchas veces en la vida sucede eso, que nos afanamos, ¿verdad? Nos afanamos, a nos, af nos afanamos de tal manera que luego el Señor nos llama y ya no disfrutamos lo que sí teníamos, porque nos robó la paz lo que no teníamos. Yo quiero terminar en esta noche y quiero decirle, ya, ya, dejemos de quejarnos por lo que Dios no nos ha dado. Aún gocémonos. Y alegrémonos por la vida eterna que nos ha dado, pues esa vida nadie, nadie más que él no la puede dar, y ya no la ha dado. Lo mejor de Dios lo hemos recibido usted y yo. Ya lo demás son añadiduras, pero lo más importante lo hemos recibido. La cuestión es que no valoramos lo que tenemos. Por eso, recuerde lo que Dios ha hecho en su vida, para que pueda vivir una vida de fe y no una vida de incredulidad. De todo esto, de todos los recuerdos y de todas las cosas, este, el hermano Rodimiro que está aquí, me regaló unos libros de la, de la Guadalajara antigua. Y pues, ¿cómo, era la, cómo eran las calles en aquellos tiempos, ¿verdad? La avenida 16 de septiembre antes de que la abrieran. Cómo estaba la Plaza de Toros El Progreso, que ya no existe allá por, por el rumbo de San Juan de Dios, ¿verdad? Cómo estaba el Estadio Jalisco antes de que lo ampliaran. O sea, y, y me, encanta, me encanta leer esos libros, ¿verdad? Él, él me hizo favor de regalármelos y me encanta verlos ahí. Por, porque trae una serie de recuerdos, ¿no? De cómo era la Guadalajara de antes y cómo es ahora. Eso sucede en nuestra vida espiritual también, la vida que teníamos antes. Antes estábamos perdidos, antes estábamos muertos en el pecado. Ahora tenemos vida. Y tenemos vida eterna. Por eso tenemos que recordar lo que Dios nos ha hecho, lo que Dios ha hecho en nuestra vida, para que vivamos una vida diferente y dejemos a un lado la amnesia espiritual y recordemos de dónde el Señor nos ha traído. Cierre sus ojos un momento. Y si usted es de las personas que se ha quejado por lo que no tiene, o no ha valorado lo que ahora el Señor le ha dado pues comience comience ahora a decirle al Señor Señor perdóname porque no he disfrutado Señor no he disfrutado tus promesas no he disfrutado Señor de de todo lo que tú has hecho en mi vida Señor por estar viendo lo que no tengo. Póngase de pie un momento, póngase de pie. Si usted está convencido, levante sus manos al Señor y dígale, Señor, perdóname por quejarme, por no valorar lo que he recibido de ti, Señor, como tu Hijo. Tus promesas, tu paz, tu Espíritu Santo, la vida eterna, Señor. Cosas que no se compran con nada y que solo tú nos puedes dar y nos las has dado, Señor. Pero seguimos afanados por lo que no hemos recibido. Perdónanos, Señor. Sabemos que si es tu voluntad, si estén tus planes, si estén tus propósitos, recibiremos lo que necesitamos. Pero mientras vamos a valorar y vamos a disfrutar todo, todo lo que tú nos has dado, Señor. Aún los días que nos queden por vivir, Señor. Valoraremos, Señor, todo lo que has hecho en nuestra vida, Señor. Comience a ser agradecido con el Señor. Comience a darle gracias. Aún por lo que no tiene, dele gracias. Gracias, Señor. Aún por lo que no tengo, gracias. Aún por lo que no he recibido, gracias, Señor. Señor, gracias por todo lo que tú has dado a nuestra vida, Señor. Siga platicando con el Señor mientras entonamos este canto. Siga hablando con Él. Siga poniéndose a cuentas con Él. Gracias, Señor.